Bienvenidos a Pinky Manualidades. Hoy realizaremos juntos una carátula para la materia de vida saludable. Empecemos. Alrededor del margen realizamos dibujos de cosas saludables. Pueden ser de frutas, vegetales, verduras. Bueno, aquí estoy dibujando algunas cosas por si las desean tomar como referencia. Les recomiendo utilizar lápiz para que así puedan corregir cualquier error. Y bueno, hasta el momento yo realicé un huevito duro, un tomate, una pera, una zanahoria. Como siempre les digo en todos mis videos, no soy tan buena dibujando, pero hago lo mejor que puedo para ustedes. Yo sé que ustedes lo pueden hacer muchísimo mejor. Y bueno, por acá dibujé este aguacate. Aquí este triángulo no es una pizza por si acaso, es una porción de sandía. Ya después al momento de colorearla podrán notar cómo queda. Y de esta manera llenamos con dibujos de cosas saludables todo el margen. Ya les muestro cómo queda. Para que tengan otra idea, en esta parte estoy dibujando un brócoli. Hice primero como un tallito y encima estos arbolitos. Por acá continúo realizando esta banana, primero con lápiz, ya saben, para corregir cualquier error. Por acá una piña y por último dibujaré un pescadito. Y como pueden notar, ya terminé de dibujar todo. Voy a acercar un poco para que noten mejor los dibujitos. Cuando les guste cómo van a quedar los dibujos, los repasamos con un bolígrafo negro. Ahora sí, pintamos todos nuestros dibujos. Yo estoy usando estos plumones de colores. Y bueno, como pueden notar, aquí ya terminé de pintar todos los dibujitos. Ya podemos empezar a escribir todos nuestros datos. Aquí en el centro voy a colocar cuaderno de vida saludable. Y colocamos los datos respectivos como nombre, colegio, curso, paralelo. Bueno, todo lo que ustedes deseen poner. Y este ha sido el resultado. Aquí tenemos lista nuestra carátula para la materia de vida saludable. Espero que les haya gustado muchísimo esta idea. Nos vemos pronto aquí en Pinky Manualidades.